Hola a todo el mundo, bienvenidos nuevamente a Let's Play Pokémon Negro Fuck Logic, el Let's Play de Pokémon con voluntarios, donde nada tiene sentido. La última vez conseguimos nuestra tercera medalla de gimnasio y perdimos algunos Pokémon en el proceso. Ahora tengo una pregunta: ¿alguien me vende piedras evolutivas? ¿No? Pues nada. Voy a hacer algo arriesgado. Tengo una piedra lunar. La voy a usar en Brian. Para que evolucione. Tengo miedo de saber en qué evolucionará por eso. ¡Sabe! ¡Nidorina evoluciona en Nidoqueen! Ya bueno, esto es Pokémon Fuck Logic. Esto es Pokémon Fuck Logic. ¡Nidorina evolucionó a Explode! Brian evolucionó a Explode. ¡Explode! Vale, la otra pregunta es: ¿cómo han quedado tus stats, Brian? Eres tipo fantasma, tienes muchísimo ataque. Y muy buena defensa especial. Espera, a lo mejor me ha engañado la vista, pero tienes 107 de defensa especial. ¡Wow! 100. ¡Wow! 107 de defensa especial. En fin, bien que nos espera en la ruta 4. Ojalá poder hacer lo mismo que el Growlithe. Pero no me acuerdo dónde se compran las piedras elementales. Si no, me voy a poder explorar toda la ciudad para ello. Madre mía, si tuviese 107 de ataque y 51 de defensa especial, sería también todo un panorama. Nivel 21. Nivel 20. No, 27. Nivel 27. Que por cierto, alguien puede pensar que estoy muy OP siendo nivel 27. El siguiente gimnasio tiene Pokémon de nivel 28, con lo que ni tanto, no os creáis. En fin, Bianca quiere luchar. Y aquí está. ¡Hey, Zabi! ¿Recuerdas la promesa que te hice en el transceiver, verdad? Hagamos nuestro combate Pokémon. Pero antes, ¿tenemos permiso para luchar? Oh, gracias. Ha dicho que podemos luchar mientras vayamos con cuidado de no romper el panel eléctrico. Soy una nueva y mejorada versión de mí misma, y esto va a ser genial. Que empiece nuestro combate Pokémon. Hola, 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 soy Simi. ¡Adelante, Brian! ¡Volt Strike! ¡Ataque arena! ¡Puto! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Bien hecho! Y, vale, Illumise. Vamos a cambiar de Pokémon. Seguimos a Nick. Porque le han bajado la precisión a Brian. Y no quiero tener que lidiar con esa nonsense. Hitmonchan. Y lo mismo, ya lo hemos luchado contra uno y era fuertote. ¡Dragon Crow! ¡Oh, wow! Rugido del tiempo. ¡Nada, nada! ¡Daño superficial! ¡Dragon Crow! Casi. Tiene que recargar. ¡Importa! ¡Oh, joder! Pues sí que importa. ¡Dragon Claw! Sí que importa. No va a tirar otra poción, ¿verdad? ¡Dragon Claw! ¡Bien hecho, Nick! Siguiente Pokémon. Mothim. Que vuelva a salir Brian. Que vuelva a salir Brian. ¡Adelante, Brian! ¡886! Soy una polilla. ¡Tijera X! Nada. ¡Volt Strike! ¡Ah, oh, lo ha tanqueado! ¡Volt Switch! ¡Te odio! ¡Oh, wow! ¡A full HP! ¡Volt Switch!
¡Adelante, Shadow Yomi! Demuéstranos qué puedes hacer, Shadow Yomi. ¡Cincuenta! ¿Qué era X? Nada. ¡Cincuenta ataque! ¡Rayo burbuja! Nada. ¡Rayo burbuja! ¡Joder, Shadow Yomi! ¿Qué cuesta, eh? ¡Tijera X! ¡No! ¡Rayo burbuja! Bien hecho, chicos. Y el último Pokémon es... Wingull. Vamos a volver a sacar a Brian, que está más sano de los nuevos. Es el más sano. ¡Explode! ¡Volto Strike! Buen golpe, crítico. A dormir. He cambiado, pero no puedo ganar. Nunca seré una entrenadora fuerte como tú, Cheren o Iris, pero... ¿Sabes? Desde que nos marchamos de Ciudad Nubema, he conocido a mucha gente y he estado pensando sobre lo que quiero hacer en la vida. Cuando lo miras de este modo, los Pokémon me han dado un montón de experiencias nuevas. Hacer que me robasen mi Pokémon fue muy duro. Me sentí muy insegura. Aún así, tengo que decir, me alegro mucho de haber hecho este viaje. He aprendido mucho en este viaje y también he aprendido que estar con los Pokémon es muy, muy importante. Bueno, espero que nos volvamos a ver. Adiós, Xavi. Vale, esto no va a ser agradable. Oh, gosh. ¡Hey, Xavi! Te estoy esperando que obtuvieses la medalla de insecto. Ya es hora de ver quién es el entrenador más fuerte. ¡Ay! Ahora Cheren. Bianca y ahora Cheren. ¡Ay! ¡Togetic! Nivel 20. Su Pokémon más débil es del mismo nivel que el Pokémon más fuerte de Bianca. Y hay una tormenta arena para fastidiar. ¡Bolton Strike! ¿Shadow Force? ¡Otra vez! ¡Ja, ja! ¡Tienes Truan! ¡No me puedes hacer Shadow Force! ¡Te jodes, te jodes, jódete, 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 puto! ¡Bien hecho, crítico! ¡Bien hecho, Brian! Erkeops. Quédate, Brian. Sube a nivel 28, anda. Nivel 20. Meto. Uff. Y le subió las stats. Ball Switch. Uff, qué poco daño. ¡Adelante, Nick! Si resiste eléctrico, quiere decir que es tipo planta. ¡Dragón! ¡O dragón! ¡Dragón Claw! Seguramente es tipo planta. ¡Shadow Ball! ¡Au! 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 ¡Au para todos! Pisotón. Flinchea, 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 no flinchea. Skill swap. Bueno, ahora tengo Scrappy para pegar a Pokémon tipo fantasmas con mi Stomp. Dragon Claw. Brian subió a nivel 28. Weevil. ¡Adelante, Shadow Gome! ¡Rayo burbuja! Resistió. ¡Crítico! ¡Puto jamás!
Speed Boost. El duelo con Speed Boost. Seco Attack. Uy, déjame decir, es más rápido ahora. ¡Ah! Mierda, era más rápido por el Speed Boost. Es Speed Boost. Va a molestar. ¡Adelante, Necrosombra! ¡Badass Acrobatics! ¡Oh, Dios! Muy rápido. ¡Badass Acrobatics! ¡Vuelva a subir! ¡Nada, nada! ¡Blaze Kick! ¡Au! ¡No! 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 ¡Para! ¡Para! ¡Stop that! ¡Stop that process! ¡Oh, shit! ¿Hay alguien que resista fuego? No. Nadie va a resistir fuego. Lo siento, estamos otra vez... Si te cambio, otro morirá en tu lugar. Y luego morirás tú. La dificultad que tiene este Fat Logic, el de quinta, es que la IA es lista. ¿Qué quiero decir con que la IA es lista? Es que yo no sabré sus tipos, porque está randomizado, pero ellos sí que saben los míos. Vale, que a ti Kat demuestra que no es rival para la reina de las waifus. Close combat. Y por supuesto que no era rival para la reina de las waifus. ¡Ah! ¡Puto! ¡Puto! ¡Cuerpo llama! Bueno, hemos perdido dos Pokémon nada más empezar. Sí, sí, confianza entre los Pokémon y todo eso. ¡Hola! Javi, ¿tienes un segundo? Profesora Juniper, ¿ocurre algo? He llamado también a Bianca, pero creo que no habrá ido la llamada. Me preguntan dónde se habrá metido. Bueno, supongo que tendré que llamarla más tarde. O sea, estaré esperando en la puerta de Nimbasa City. ¡Hola! Nimbasa City es la puerta que hay pasado la ruta 4. Sí, pues espérate, que no estoy en una gran... Mi situación ahora mismo no es la mejor para cruzar la ruta 4. Mi situación es poco menos que ideal en este instante. En fin. Dos bajas. Descansa en paz, Shadow Yomi. Y tú también, Necrosombra. Volvemos a estar que hay que capturar Pokémon. Porque estos son los últimos que hay en la caja. Execute. Nicorrobio, nuestro primer legendario. Espero grandes cosas de ti. Espero grandes cosas de ti, Chufo. Eres legendario, demuéstralo. Con unos grandes stats. ¿Dónde están mis caramelos raros? ¿Dónde están mis caramelos raros? Aquí, estoy este gato. A nivel 27 que va, venga, nivel 17. Este no es un buen comienzo, eh. En Tailwind. Nivel 18. Nivel 19. Ala de acero. Nivel 20. Nivel 21. Grass Pledge, no. Nivel 22. Nico Rubio, tienes muy malos stats, eh. Water Sprout tampoco. Nivel 24. Nivel 25. Nivel 26. Nivel 27. Vale.
Ronquido. Chufo, nivel 16. Wow, cuánto HP. Tristemente ese es... Tú vas por especial, Focus Miss. A ver qué tienes. Físico, hidrobomba y Focus Miss. Nunca me ha gustado Focus Blast, 70% de precisión es muy malo. Por mucho, pero es meta. Me da igual, es Focus Miss. Hammer Arm. Pena que Hammer Arm vaya por físico. Porque no tienes poder, no tienes ataque físico tú. Vas totalmente por especial, chufo. Al menos tu único stat malo es ese. Tus defensas son muy sólidas. Debería ser difícil matarte. 25. Y tiene rayo, o sea, ni tan mal. Está bastante bien, chufo. Teniendo en cuenta que Katy y Perchales van por... Van por físico. Tener a alguien que vaya por especial ahora mismo está bien. Vale, el anti... Un antiquemaduras, por favor. Gracias. Este es el centro Pokémon. Es nuestro centro Pokémon. Vale, vamos a usar el centro Pokémon. Más que nada porque Brian se ha fundido un montón de sus movimientos. De verdad. ¡Ah! No es suficiente. Bueno, vamos a ver. Es nuestro centro Pokémon. ¿Cuánto rato llevo con esas dos peleas? 17 minutos, medio vídeo. Medio vídeo contra los rivales. He de capturar más Pokémon. Hoy no creo que progresemos mucho. Tengo que capturar Pokémon. Tengo la lista un poco más actualizada ya. Con lo que vamos a capturar Pokémon de la ruta 4. Me da miedo luchar contra los entrenadores de la ruta. Lo necesito para ganar niveles, sí, pero también da miedo. Porque en una de esas alguien puede morir por la arena. Es tan triste que la mayoría entrena al equipo y mueran. A no ser que seáis un super Pokémon, que tengáis una distribución de stats muy buena. Muere todo el mundo aquí, es entre frustrante y deprimente. Vale, salvaje. Vale, oh, mira qué bien. Ya no hay tormenta arena. Vale, ¿quién va a ser el Levani? Levani atrapado. Normal planta. ¿Cómo? A la caja. Ah, no puedo huir. Demasiado lento. Voy a poner a alguien rápido aquí. Si no, no vas a poder huir bien. ¿Quién es nuestro Pokémon más rápido? Perchales. Perchales es el más rápido para poder huir.
Solo hay Libanis, qué putada es esta. Gafas negras. Incenso. No quiero luchar contra Pokémon sabiendo arena en medio. Contra entrenadores, que diga. Shit. Que hay el objeto. ¡Gooper Chales! Pokémon, Pokémon Electric. Nivel 19. Ni siquiera me van a dar buena experiencia y es un peligro esto. Badass Acrobatics. Au. Au. Force Palm. Ah. Otro antes. Jódete. Force Palm. Max poción. ¿Puede aparecer algo que no sea un Levani, por favor? ¿Algo que no sea un Levani? ¿Eh? ¿Eh? ¿Mm? ¿Sí? ¿Porfa? ¿Please? ¿Porfa, please? ¿Porfa, please? ¿Porfa, please? ¿Recubierto de nata? ¡Soy noob salvaje! ¡Soy noob salvaje! ¡Un noob salvaje apareció! Tú eres... Trek, también conocido como MS Dark. Pondrá track y te le estaré llamando MS Dark, lo estoy viendo. Uno más, por favor. Uno más por si acaso empiezan a ocurrir tragedias. ¿Qué me dices, juego? No me va a dar más. ¡Mochilero! ¡Quiere luchar! ¡Chinchu! ¡Balas Acrobatics! Bien hecho. Bien hecho, parchales. Y ya casi hemos llegado a Nimbasa. Ahí está. Hola, Zabi. Ven aquí. Él les ha llamado y me está preguntando sobre los Pokémon de tipo eléctrico. Y pensé en vosotros. Es por eso que quería veros. ¡Tada! Cosas gratis para vosotros. Aquí Cheren y para ti, Zabi. Ultra Balls. Por favor, disfrutad. Sé que os he pedido que compréis la Pokédex para disfrutar de vuestro viaje. Por supuesto, no os estoy diciendo que os olvidéis de la Pokédex, pero quiero que sepáis que, bueno, si me disculpáis, tengo que ir a ver a Bianca. Bianca que no ve que no puede seguir el viaje, la pobre. Parece que la profesora nos dio la Pokédex como un motivo para enviarnos de viaje. Al menos eso es lo que mi madre me dijo. Querían que viésemos el mundo, de modo que mi madre, la de Bianca y tu madre. Le hicieron una petición a la profesora Juniper. Zabi, ¿qué debemos hacer ahora? Creo que le gustaría mostrarle a la profesora mi aprecio por pasarla por
al ir yendo a la ruta 4 y atrapar algún Pokémon que no he atrapado aún. Bueno, y es que... ¿qué hay que atrapar ahí para mí ya? Y llegamos a Nimbasa. Apolo, sabemos que llevas el centro de crianza. ¿Cómo lo sabemos? Porque somos el Team Plasma. Estamos robando los Pokémon de la gente. Como trabajas en el centro de cuidado de Pokémon, debes tener un montón de Pokémon. ¡Entréganoslos! ¿Qué clase de sinsentido es este? ¡Oh, un entrenador de aspecto fuerte! ¡Por favor, ayúdame! Si vas a entrometerte en nuestro camino, nos llevaremos tus Pokémon también. ¡Ya llegó el Team Plasma! ¡Ya llegó el Team Plasma! ¡Yay! ¡Arceus! ¡Oh, wow! ¿Por qué todo el mundo tiene legendarios menos yo, que solo me ha salido a chufo y ya está? ¡Badass Acrobatics! ¡Shit! ¡Hipercolmillo! ¡Force Palm! Si resistes a Acrobatics, eso es lo que te pasa. Vale, hay que cambiar a Perchales, ¿eh? Hay que cambiar a Perchales. Ya llega el Team Plasma. ¡Adelante, Katika! Demuestra al Team Plasma que no son rivales para la reina de los waifus. ¡Close Combat! ¡Bien hecho! Una vez más, has demostrado que no son rivales para la reina de las waifus. Eso ha acabado muy mal. Muy rápido, escondámonos en el parque de atracciones. Muchas gracias. Por favor, quédate esto como muestra de aprecio. Es una nueva bicicleta para poder ir más rápido a todos lados. Muchas gracias. Si quieres que crea algún Pokémon, ya sabes dónde estoy. Sí, no vamos a usar eso, por supuesto. ¡Hey, Zabi! ¡Yo-ho! La profesora me ha dicho que en Nimbasa City hay un montón de cosas que ver y hacer. El parque de atracciones, un gran estadio, una pequeña corte y el tren de combate. Voy a ver el musical Pokémon. ¡Nos vemos! Me da mucha rabia que la gente criticase quinta generación por ser tan diferente, porque hizo tan... De verdad, voy a tener que gastar una poción en chufo que solo ha perdido uno de HP. Vale, maravilloso. Bueno, gané. Entonces perdí. La estación Gear tiene... No, sí, el tren subterráneo. No, no voy a meterme ahí ni de coña. No voy a entrar ahí ni de coña, ni harto de vino. Un poco difícil que yo esté harto de vino porque nunca bebo vino, pero el punto es el mismo. Creo recordar que ahora no hay nada que hacer, que ya es directamente ir al gimnasio. Aquí está el estadio por si quieres luchar un poco, es opcional. Aquí está Bianca que va al cine. Oh, Xavi, ¿estás interesado en el musical? Vayamos juntos. A lo mejor tengo que hacer primero el musical antes de ir al gimnasio. Increíble, ¿verdad? Hola a vosotros dos, ¿cómo os va? Soy el dueño de este teatro, encantado de conoceros. Oh, parecéis fenomenales, entrenadores. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos que vuestros Pokémon sean super fashion y glamurosos. ¿Queréis uniros y jugar a desvestiros? No, no quiero hacerlo. En fin, pongámosle algún adorno a la reina de las waifus para que esté super fashion. Pongámosle este lacito. No, no me deja.
No me deja. Pues vale. Es lo que tienen los motion controls. En fin, da igual. No vamos a hacer nada en el musical. Dentro de lo posible. No sé qué hacer. Ir al musical sería genial, pero hay otras cosas que quiero hacer. Decidido, voy a ir a ver las risas en Mimbasa. ¡Oh! Los feels. Los feels. Esta canción es hermosa. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a llevarte de vuelta a casa, por supuesto. Tu madre me ha dicho que has llegado hasta aquí. ¿No he sido yo lo bastante lejos? ¡No! Voy a seguir viajando con Zabi y mis Pokémon. ¡En absoluto! Vosotros hacen las cosas a su manera y nosotros las hacemos a la nuestra. ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo si... ¿qué tal si tú haces las cosas a tu manera y yo hago las mías a mi manera? Cariño, sigue yéndolos de viaje. ¡Hey! ¿Quién te crees que eres? ¡Esto es un asunto familiar! Mi nombre es Elsa. Soy la líder de gimnasia de este pueblo y también soy una modelo. ¿Sabes? Hay mucho tipo de gente en este mundo. Hay gente cuya forma de pensar puede que sea completamente distinta a la tuya. A veces eso quiere decir que te van a hacer daño. ¡Por supuesto! ¡Exacto! ¡Es porque estoy preocupado que...! Pero lo importante es seguir intentándolo, aprender de las diferencias entre lo ti y los demás. Aprender que ser diferente está bien. Y no deberías preocuparte, los entrenadores siempre tienen a sus Pokémon a su lado. Los Pokémon son maravillosos, no solo son monos, pero también puedes confiar en ellos. Por favor. Sé que va a haber cosas dolorosas de las que te estás preocupando, lo sé, de verdad que lo sé. Pero escúchame, hay un montón de gente buena también. ¿Sabes qué? Desde que estaba viajando con Pokémon, ya me he vuelto más fuerte. ¡Lo sé! De modo que, por favor... Supongo... Si quieres continuar con este viaje egoísta por tu parte... Querer detenerte es egoísmo por mi parte. Estoy sorprendida que yo sea el que esté siendo un niño a mi edad. Los comentarios de la líder de gimnasio me han despertado. Bianca, estoy seguro que... Estoy seguro que es mejor que tú tomes el camino que quieras tomar. Espero que tengas un buen viaje. ¡Bon voyage! Zabi, por favor, cuida de mi niña, ¿de acuerdo? Papá, volveré a casa cuando descubra qué es lo que quiero hacer. Estoy seguro que él ha viajado como entrenador en el pasado. Ser padre debe ser duro. ¿Me entrometiste necesariamente? Parecías tener... Parecía que estás en apuros, de modo que decidí meterme. Por cierto, si son entrenadores, por favor, parados para el gimnasio. Os enseñaré algo sobre lo difícil que el viaje puede ser. Sí, no hace falta que lo menciones. Este gimnasio es duro en este juego por los Pachirisu con Static. Es muy guay. Quiero ser una mujer guay como Elsa. Me pregunto cómo llegaré hasta ahí. Bueno, antes que eso, supongo que tengo que descubrir lo que quiero hacer. Nos vemos, Zabi. Vale, ahora sí que sí, ya tenemos el gimnasio desbloqueado. No recuerdo si me he curado en el centro Pokémon. No, vale. Todo preparado, en el siguiente episodio iremos al cuarto gimnasio. Un capítulo de viaje, una medalla. Un capítulo de viaje, una medalla. Parte del motivo por el cual FactLogic usa las reglas que usa es precisamente para esto, para hacerlo más rápido y dinámico, para no perder tiempo en fluff que no es emocionante. Hiperpoción, 200 de HP. Tengo mucho dinero ahora mismo. Ahora mismo tengo mucho dinero. Hemos superado el primer bache. No quiero muchas de estas, realmente curan un montón y mis Pokémon no tienen tanto HP. Voy a dejarme algo de dinero para estados alterados. ¿Todo el mundo está curado? Sí. Preguntado si todo el mundo está curado. Sí, muy bien, pues lo dejaremos por hoy. Eso ha sido todo por el Let's Play Pokémon Negro. FactLogic, el Let's Play Pokémon con voluntarios, donde nada
tiene sentido. Espero que lo estés disfrutando y hasta la próxima.